¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar cómo esos mismos hijos, sin dudarlo, han defendido a su patria con amor y han pagado con su sangre, su coraje y su valor. Fue un 19 antes de caer el invierno, contra un feroz gobierno el pueblo se levantó. Eran estudiantes, eran la patria pensante, eran los libros andantes que al tirano se enfrentó. Y a cambio recibieron balas, muerte y represión. Por los héroes que han caído, el pueblo se encachimbó, con coraje ha renacido y las calles se tomó. Compatriotas, puño en alto, patria libre o morir, gritaban desesperados, el verdugo ya está aquí. Policías, militares, con orden de reprimir. Fue en Laupoli el primero que cayó, una bala en la garganta con su vida terminó. Después siguieron más de 60 y tantos, y el luto y el llanto de mis tierras se adueñó. Alvarito llega pronto a contarle esto a Dios. Gloria eterna a nuestros héroes, gloria eterna a su valor. Hoy son ejemplo de lucha, valentía y convicción. Nunca serán olvidados, su legado es el amor. La victoria de la patria se vislumbra entre el horror. La penumbra no ha vencido al gigante Monimbo. Porque luchamos, la victoria ya está cerca. No tenemos patria en venta, queremos revolución. Ya que se vayan, grita la patria sin padre, y el que se rinda a tu madre es estandarte en la nación. Venceremos, venceremos, que se vaya el dictador. Gloria eterna a nuestros héroes, gloria eterna a su valor. Hoy son ejemplo de lucha, valentía y convicción. Nunca serán olvidados, su legado es el amor. La victoria de la patria se vislumbra entre el horror. Volveremos a ser libres, combatiente ten valor. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Voz. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Voz. Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes y oyentes de Café con Voz, el saborcito de estar informado, el saborcito de debatir y el saborcito de analizar siempre, siempre sin tapujos, firmes y dignos. De nuevo, firmes y dignos. Aquí estamos en una nueva edición. Gracias a ustedes siempre por el favor de su atención y su seguimiento a través de las plataformas de redes sociales que nos permiten comunicarnos y romper la censura que el tirano Ortega y su consorte Murillo han querido establecer en Nicaragua y que no ha podido de ninguna manera, a pesar de haber cerrado medios, perseguido periodistas, encarcelado periodistas, matado periodistas, no han podido apagar la llama. Y esa llama hoy, martes 11 de junio del año 2019, está más encendida que nunca. Nunca creímos
tener tanta unidad y tanto cariño por esta banderita que nos converge a todos, que nos hace sentirnos muy orgullosos de ser nicaragüenses, que nos hace sentirnos patriotas de verdad, que queremos democracia, que queremos justicia, que queremos libertad, que queremos una patria mejor para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Gracias por estar con nosotros a través de Voces en Libertad. Quiero agradecerle a Winston particularmente, que ha estado haciendo un esfuerzo extraordinario desde la mañana junto a Ana Laura Sequeira y el equipo de Voces en Libertad junto a nuestros aliados, Winston, de Artículo 66, de Radio Darío, de La Costeñísima, de los diferentes periodistas que están en Nicaragua siendo testigos de lo que nadie había perdido la esperanza que se diera. La salida de los que injustamente habían sido encarcelados por la dictadura de Ortega y de Murillo. Gracias a cada uno de ustedes, los de la Alianza, que están siempre colaborando con nosotros, siempre enlazándose con nosotros, reportando para que los nicaragüenses que están en el país, para los que están en Costa Rica, los que están en Estados Unidos, en España, y donde esté un nicaragüense, esté informado a través de Voces en Libertad. ¿Y el micrófono? Ah, bueno, es que ¿qué voces? Correcto. Vamos al ingeniero Enrique Bolaños, expresidente de Nicaragua, que nos va a acompañar unos minutos en la entrada del programa para hablar casualmente. Él ha sido una de las personas que ha recogido en su libro La lucha por el poder las 52 amnistías que se habían dado hasta antes de esta autoamnistía de Daniel Ortega, su consorte Murillo y los diputados que aprobaron vergonzosamente esta ley el pasado sábado. Así que todo, don Enrique, la señal está perfecta, no se preocupe que ya vamos a entrar con usted, pero quiero agradecer también a los que están siguiéndonos a través del Facebook Café con Voz Ni, a los que están en el YouTube a través de Café con Voz Nicaragua, gracias por acompañarnos también y estar pendientes de esta señal. Como les estoy diciendo en la primera parte, vamos a estar ¿qué dice por acá? Ve, aquí está doña Reina Salgado. Luis, estamos felices, saludos, un abrazo especialmente, gracias a Dios por la salud, la salida. Aquí está la Reina Salgado, Estefanía, porque siempre pendiente. Y aquí están un montón. Ustedes, voy a leer algunos, Winston. ¿Estás cansado, Winston? Te preguntan. Para nada, para nada. Pero ponete el micrófono, hermanito, lindo. Y entonces, ¿cómo quedamos? ¿Vos crees que la gente tiene un superpoder en el oído para poder captar tu voz allá en la profundidad? No, hermano. Aquí dice, arremanguémonos la manga, dice por acá. Ese era el dicho de don Enrique. ¿Cómo está? Maybel González, gracias al periodismo independiente. Estoy feliz por Miguel, estoy feliz por Lucía, estoy feliz por Medardo, estoy feliz por Edwin, por Irlanda, por Amaya, por Cristian Fajardo, por Yurán, por cada una de esas personas que han recuperado lo que nunca tuvieron que haber perdido, la libertad. A cada uno de ellos le vamos a decir, ¿sabes qué? Que vayan a la fritanga. Cuando vengan acá por Miami, que vayan a la fritanga, Winston. Poneme ahí la fritanga para que no se pierdan. Por eso estoy contento, hermano. ¿Sabes lo que me trajo Estefan? Mi amigo Estefan. ¿Qué te trajo Estefan? Una catamal. La catamal. Qué bárbaro. De la fritanga. Sí. ¿De dónde? ¿De la Palmetto o de la Kotler? No, de la Miami. Miami West. Es que ahí me gusta ir a mí. La West Miami. La West Miami. Poneme ahí, por favor, los banners allá abajo para que la gente se ubique siempre. ¿Dónde? Cuando venga Miami Kotler Bay. Ahí está. Usted puede visitar cada una de las fritangas. Palmetto Bay y está la West Miami. $6 y se lleva, miren. Bojón de comida, como decía. ¡Bojazo, papá! Oye, me comes, o sea, compras uno y comes tres veces. Oye, ¿vos crees que es broma? No, pues si no es broma. Mira, alborcé. No es broma. Y las bandejas, oíme una cosa que no hemos hablado aquí, son las bandejas. Los típicos que... Lo que le llamamos típicos en Nicaragua. Nosotros, en Nicaragua. Yeah. Oíme, son bandejas que 12 personas con una bandeja, brother, así ves, te sobra. O sea, haces la fiesta, comete la bandeja y te queda para el desayuno todavía. Bárbaro, hermano. ¿Ah? No, y qué culpa tengo yo, ¿eh? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Eh? Don Enrique Bolaños está en vivo allá desde El Raizón, en la carretera de Managua hacia Masaya, de Masaya hacia Managua. Le agradecemos a don Enrique que nos dé unos minutos de su tiempo. Y que tenga siempre la amabilidad de atendernos
en este programa. Don Enrique, gracias por estar con nosotros. Un abrazo para usted. Igualmente, Luis, y permitirme darle un abrazo a las madres, a los padres de todos los que salieron, y también especialmente a los que salieron en libertad condicional, pero están en sus casas y no están sufriendo todavía en esas cárceles. Es un triunfo de ellos, de todos los que estuvieron presos. Es un cúmulo de cosas también. Los castigos internacionales, las opiniones de los grandes mandatarios del mundo que condenan ese tipo de violencia que ha habido aquí. Pero lo importante es que por de pronto están afuera y su familia están gozando y tranquila. Faltan muchos que salgan, creo yo, según dicen. Don Enrique, los que están aquí. Don Enrique, 53 amnistías con las que fue aprobada el pasado sábado. Usted en su libro La lucha por el poder hace un recuento de esas amnistías desde 1821 hasta antes de esta, de el sábado pasado. Ninguna de esas amnistías, según su libro, según su visión, también plasmada en ese libro, ha resuelto el problema político-social de Nicaragua. ¿Cree usted que esta va a ser la excepción? Mucho menos cree esta pueda ser la solución. Realmente esta no tiene todas las características jurídicas, legales, para que sea una verdadera amnistía. Es un indulto. Es como cuando castigas a tu hijito, llega, te abraza, te besa y le decís vos, bueno, te levanto el castigo. Te dije no veas televisión una semana y entonces lloró, nos abrazamos y le digo, y te levanto el castigo, dice papá. Pero no lo volvás a hacer, sos culpable. Siempre seguís siendo culpable. Esto no es así. La verdadera amnistía es un olvido, pero no de las personas. No está amnistiando a las personas porque no tiene ese derecho a la amnistía, sino que está indultando a las personas, estas que sacaron ellos. Lo que le está diciendo es salgan, porque el artículo tercero te está explicando y diciendo que sos culpable y que es aplicable a las personas y no a los delitos. Es el verdadero, la verdadera amnistía es un Alzheimer jurídico. Un olvido es lo primero. Un olvido de esas leyes, esos fallos, esas acusaciones, esas culpas, esos delitos, es que dicen, olvídenlos, no existen. Y si no existe el delito, no existe la persona que lo pudo haber cometido. ¿Qué obliga, según su visión, a Ortega? Con el nombre, están dando un indulto con el nombre de amnistía. Primero Dios dure y que tenga mayores efectos verdaderos. Pero yo dudo. Segundo, lo importante es que todos estos valientes han hecho una lucha tremenda, que Nicaragua queda agradecido de ellos. Y que Dios los proteja todavía, porque en el artículo 3 quedan muy todavía culpables, dice el artículo. Don Enrique,
¿Qué obliga a Ortega, según su visión, a tomar esta decisión de aprobar esto que usted está explicando? No es una amnistía, sino un indulto. ¿Qué lo lleva a Ortega? ¿La fecha tope del 18 de junio que él mismo se había autoimpuesto como los 90 días? ¿Las sanciones internacionales? ¿La presión local combinada con la presión internacional? ¿Qué lo obliga a Ortega? Todas esas cosas juntas. No es una cosa la que lo obliga. No es una cosa. Casi nunca suceden las cosas solo debido a un factor. Es un cúmulo de cosas. La presión internacional, la participación de los religiosos, el nuncio, la lucha de los supuestos diálogos en que se les exige, la población entera que está clamando, los organismos internacionales de derechos humanos que los han condenado, etcétera. Son todas esas cosas juntas que han logrado venir sumando y entonces están queriendo hacer esto un indulto con el nombre de amnistía. Pero ya están afuera, pues. Ya es bastante que han logrado. Y salen como héroes, no porque los calificamos de héroes, sino porque realmente son héroes. Han sufrido allá adentro y han aguantado. Tenemos, don Enrique, faltan 89 personas por salir de la cárcel, pero faltan también otras cosas: restituir derechos constitucionales a la libre expresión, a la libre reunión, el derecho a la protesta, el cesar la represión en las calles, una verdadera separación de los poderes del Estado, devolverle la autonomía universitaria, permitir la construcción de un nuevo y verdadero sistema electoral, devolver personerías jurídicas, además convocar elecciones anticipadas. ¿Se va a poder, además de la salida de los que están restando en las cárceles, lograr, según su visión, el resto de cosas que significarían reconstruir prácticamente el país, estando Ortega como presidente y sin que acepte lo otro que está presionando a la gente para que dé pasos hacia adelante para que se logren los cambios? Yo veo que con Ortega en el poder, eso que estás pidiendo vos, que falta, que de verdad falta, y que lo necesitamos, que se restituya ese derecho que está en la Constitución, que no se ha cambiado, no se ha dicho que no vale, que lo restituyan, que lo volvamos a gozar como lo gozábamos antes. Con estando él en el poder, eso es casi imposible. Falta mucho para lograr eso. ¿Cómo cree usted que podría lograrse ese objetivo? ¿Qué haría usted para que Ortega, Murillo y los que le siguen comprendan que el país que tienen enfrente no es gobernable para ellos porque ya su tiempo en el poder casualmente concluyó? ¿Qué habría que hacer, don Enrique? Bueno, cada oportunidad que yo he podido tener, se lo he dicho directamente a Ortega. Directamente, a veces por teléfono, una vez que hablé con él, y directamente también en conferencias de prensa, en opiniones que he vertido, y lo llamo a él que escuche, que cambie, que ya es hora, que tiene 40 años de estar gobernando a este país. Estuvo primero 11 años de 1979 al 90. Después estuvo 17 años fuera del gobierno, gobernando desde abajo, con huelgas, con tranques, con evitando dejar a los presidentes, doña Violeta, Alemán y Bolaño, poderse desarrollar. Les estorbó mucho. Y luego lleva hoy 12 años, suman 40 años de estar gobernando desde arriba o desde abajo. Ya es hora que diga él: hombre, me retiro, voy a ir a atender a mis hijos, mis nietos, los bisnietos, si tiene, lo que sea, y a descansar y dejar que Nicaragua
coja su rumbo, que es de todos los nicaragüenses. Don Enrique, una última cosa, y le agradezco que nos haya dado, perdón, estos minutos para Café con Vos. Las sanciones internacionales, puede que esto que ha ocurrido hoy y lo que ocurre en las siguientes horas en relación a los que están secuestrados y que todavía no han salido de las cárceles, varíe la visión de la comunidad internacional hacia Ortega y la dictadura. ¿Usted de qué es partidario? ¿De que las sanciones se mantengan del lado de Estados Unidos, del lado de la Unión Europea, que la Carta Democrática Interamericana sea aplicada? ¿Cómo cree usted que esto debe mantenerse independientemente de lo que ha ocurrido hoy en Nicaragua y lo que ocurre en las siguientes horas? Yo creo que a Nicaragua le falta mucho para lograr esa verdadera libertad de nosotros como nicaragüenses y dueños del país. Nos corresponde decidir y definirlo y crearlo como lo queremos y lo necesitamos, en libertad, con justicia y para que le sirva a todos, no para servir al que está mandando, es para servir a la gente, al pueblo. Yo creo que falta y espero que la comunidad internacional, las iglesias, la Iglesia Católica especialmente, todos los que han querido ayudar en esto, sigan ayudándonos para ver que lo logremos. Le agradezco que me haya atendido. Un abrazo hasta Nicaragua y lo felicito porque a sus 90 y tantos, como decimos, usted sigue muy lúcido y su palabra y su reflexión como expresidente la escucha un montón de gente. Así que le agradezco mucho que nos haya atendido en esta tarde histórica de nuestro país. Muchas gracias, Luis. Te puedo dar un consejo personal. Pero adelante. Después vamos a hablar. Después vamos a hablar. No ahora en público. ¿Oíste? Don Enrique, bienvenido siempre. De su parte, bienvenido siempre a cualquier consejo. Y platicamos de cositas que me gustaría que atendieras. Por supuesto, ¿okay? Que sí. Por supuesto, bueno, don Enrique. Hombre, un abrazo. Felicidades. Y felicito a las madres, a los padres y a sobre todo a los muchachos que salieron. Esos valientes héroes que están hoy ya gozando de alguna libertad y están con sus familias. Que ojalá eso perdure, les perdure bastante. ¿Qué? Gracias, pues, Luis, por invitarme. Un abrazo a usted y que esté bien de salud siempre, el expresidente de Nicaragua, Enrique Bolaños. Ortega se derrota todos los días. Vamos a ir a una pausa, Winston, y cuando volvamos hay que ir buscando la comunicación con el doctor Oscar René Vargas. Oscar René Vargas, analista nicaragüense, con quien vamos a estar analizando también los posibles escenarios a partir de lo que ha ocurrido este 11 de junio. Ortega, al reconocer que los rehenes políticos no han cometido delitos y que por tanto tenían que recuperar su libertad, se derrota a sí mismo. También la amnistía es el instrumento que ha usado para tratar de limpiar los crímenes que él, su consorte, junto a sus secuaces sedientos de sangre a partir del 2018, perpetraron, el 18 de abril en adelante, perpetraron en contra de la población civil nicaragüense. Vamos a una pausa, no sé, antes recordarles que Joyería Alarcón está acá en la Florida y esperando por usted para que lleve sus trabajos de orfebrería, 10404 West Flagler, ahí está el Centro Comercial Managua en el módulo número 11. Marque el 305-228-8899 y ahí le van a atender para decirle qué debe hacer, cómo son los parámetros y el servicio para sus anillos, sus aretes, sus chapas, sus cadenas y todo lo que necesite en joyería. Joyería Alarcón, vamos a la pausa y cuando volvamos estará con nosotros el doctor Oscar René Vargas, con quien conversaremos sobre qué pasará en Nicaragua a partir de este 11 de junio, que los principales rostros de liderazgo que estaban tras las rejas han regresado a las casas y que seguramente volverán a las calles. Disfruta de Café con Vos. Por
negocios o vacaciones, en avión o crucero, a cualquier parte del mundo. Ahorre tiempo y dinero comprando en Agencia del Viajero. Llame gratis o visítenos en línea en delviajero.com y compra con nosotros hoy mismo, porque Agencia del Viajero tiene el paquete ideal para usted, con la mejor tarifa. Recuerde suscribirse a nuestra lista de correo y recibe las mejores promociones. Ya lo sabe, ahorre tiempo y dinero comprando en Agencia del Viajero. Mi crédito ha sido una pieza fundamental en mi negocio, ya que gracias a ese crédito compré mi primera máquina. Mi crédito está haciendo muchas cosas buenas con el productor y el trabajador, ¿verdad? Gracias a mi crédito, que me apoyaron, pude poner comedor y fritanga. Disfruta de Café con Vos. En contexto. Acá estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros en esta edición de Café con Vos, que ha estado prácticamente ininterrumpidamente de la mañana informando junto al equipo de Voces en Libertad y a la Alianza de Periodistas Independientes de la plataforma Voces en Libertad, tratando de mantener a la población informada de cada una de las cosas que han estado ocurriendo. Está con nosotros desde Managua, Nicaragua, de Costa Rica. De Costa Rica, el doctor Óscar René Vargas, sociólogo, economista, analista político. Tratemos de restablecer la comunicación con él, porque sí está frisada la señal. Doctor Óscar René Vargas, un abrazo hasta donde está allá en Costa Rica. Gracias por acompañarnos en esta edición de Café con Vos. Muchas gracias. Espero que te encontremos. Veo que estás muy contento hoy. Cada uno de nosotros, los que estamos anhelando cambios en el país, nos sentimos contentos sobre todo porque gente que estaba injustamente encarcelada ha vuelto a sus hogares bajo cualquier pretexto que le haya puesto la dictadura. Lo importante es que están en sus hogares. Gracias, doctor, por acompañarnos. Mi pregunta primera para usted: ¿qué cree que ocurra desde el punto de vista estratégico, tanto de parte de la dictadura como de parte de los que están del otro lado pidiendo los cambios para el país, a partir de lo que ocurre este 10, 11 y probablemente 12 de junio? Mira, veamos primero la dictadura. Para ello, el liberar a los presos políticos significa una derrota política importantísima. Es decir, estratégicamente pierden. La pregunta que sería es que ¿por qué, si sabiendo que van a perder estratégicamente, por qué lo liberan? El objetivo fundamental de Ortega es ganar tiempo. Ganar tiempo para descompresionar descompresionando la situación interna, que descompresione la situación internacional. Es decir, que aquí el objetivo tiene un doble objetivo por parte de Ortega. Descompresionar internamente y buscar cómo a nivel internacional se le reducen las posibilidades de las sanciones que vienen. Con esos dos objetivos, Ortega busca ganar tiempo. Esa es la razón, digamos, por la cual Ortega ha actuado de esa manera. De parte de los sectores opositores, ¿qué significa la liberación de los presos políticos? La liberación de los presos políticos significa un punto a favor de la demanda de la población. Es decir, la población no solamente son los presos políticos los que salen de la cárcel, sino que la población que ha venido resistiendo y demandando la liberación de los presos, significa que ellos asumen esta liberación como un triunfo, como un punto a favor políticamente para ellos. Y prueba de ello es que en cada vivienda que llegaron los presos o que han llegado los presos en estos últimos días,
ciencia se ha establecido un, digamos, una protesta express del barrio felicitando, cantando himno, consigna, y decir que la gente siente que es una victoria de ellos por la presión interna que se ha hecho. Es decir, que la presión interna que se ha hecho contra el régimen ha tenido su fruto favorable para la población. Eso es un punto a favor. El otro punto a favor es del movimiento social. Puede ser esta liberación de los presos una inyección importante que permita una nueva fase de lucha social en las calles. Pero también hay un reto. Hay que hacer un balance del significado de esto. Me explico mejor. La lucha que viene no puede ser llevada de la misma forma que lo que se hizo en abril, mayo, junio, julio, agosto del año 2018. Fue una lucha abierta, sin tomar ninguna medida de seguridad, sin poca organización, etc. Aquí hay una experiencia importante. Los 700 presos políticos que han estado en las cárceles han establecido una relación personal que les permite tener confianza uno con el otro. Lo que no existía en los meses de abril a agosto del 2018. Entre ellos, estos líderes eran desconocidos uno de otro. Hoy este liderazgo se ha socializado entre ellos. Y por lo tanto, es más fácil crear una coordinación de la lucha social basándose en esta experiencia que tuvieron en la cárcel. Por lo tanto, la lucha tiene que ser de diferente manera. Tiene que ser pasar primero por un proceso de organización, reorganizar, restablecer las relaciones entre ellos ya en libertad, comenzar a trabajar ese espíritu de alegría que se ha sentido en todos los lugares donde han llegado a sus casas estos presos políticos, para organizar un proceso que permita tener un trabajo mucho más fino, menos abierto, más con mayores sistemas de seguridad, que permita que evite que la represión pueda ser exitosa por el lado de Ortega. Con esto quiero decir que Ortega va a continuar con la represión. También va a tener otro tipo de represión, no una represión tan abierta, más una represión por debajo de la mesa para tratar de quebrar el movimiento social. Es decir, que nos encontramos, esta liberación de los presos políticos nos obliga a reflexionar cómo debemos enfrentar el futuro de cara a las nuevas demandas que se nos van a presentar. Una demanda que se nos va a presentar es la constitución de un liderazgo político alternativo. Quiere decir que los viejos líderes políticos de los partidos han sido totalmente rebasados, aparte de algunos excepciones como el alcalde de no me acuerdo de qué ciudad, que también estuvo preso, pero que el liderazgo en los diferentes departamentos y municipios, evidentemente que es un nuevo liderazgo que ha surgido, y ese es el liderazgo que se tiene que consolidar para la nueva fase política que se avecina. Pero al mismo tiempo, Ortega tiene la siguiente movida: es llamar a elecciones.
El único problema que tiene Ortega es que no se han puesto de acuerdo entre las diferentes fracciones al interior del orteguismo. Es decir, unos dicen que no hay que adelantar las elecciones, posiblemente la señora Murillo, porque es la que saldría perdiendo sus aspiraciones a ser candidata por el Frente Sandinista, y otros que estarían de acuerdo, como los empresarios de la nueva clase que yo le llamo, que estarían de acuerdo de adelantar las elecciones para buscar cómo restablecer lo más pronto posible una situación económica más estable para que ellos sigan haciendo sus negocios. Es decir, que nos encontramos en esta situación que hay que echarle mucho coco, mucho pensamiento y mucha discusión para establecer cuáles son los nuevos retos y cuáles son las nuevas formas de lucha que tenemos por delante. Eso es lo que yo estoy así en forma inmediata reflexionando. Gracias, doctor, por esa primera reflexión. Voy al punto de cómo está vendiendo la dictadura los pasos que ha dado hacia la pequeña base que tiene, que por muy pequeña que sea, es importante para ellos en el sentido de mantener la sensación de que no están derrotados. Por ejemplo, en las redes sociales del orteguismo circula un cartel que dice: hemos cumplido con el acuerdo de la liberación de los terroristas presos. Ese es el primero. Hemos desmontado una bandera de lucha de la derecha nicaragüense, los famosos presos. La derecha maldice la vaca con el tema de la amnistía. Hemos desmontado el pretexto de las sanciones de la derecha imperial. Se avecinan problemas internos en la derecha, ya que los dirigentes que han salido les harán competencia a los que han estado fuera. Y la derecha en este momento no posee una bandera de lucha viable para mantener a sus bases activadas. El tema de las elecciones adelantadas evidentemente no es una realidad. Es decir, están vendiendo al orteguismo la sensación de que están ganando más bien con la salida de los secuestrados políticos, cuando la mayoría de la población reconoce que lo que se trata es una autoamnistía y un reconocimiento tácito de Ortega de que quienes estaban en la cárcel estaban injustamente detenidos. Bueno, aquí tenemos varios retos. Un reto para los que estamos en el exterior. El reto del exterior es tratar de mostrar que la amnistía propuesta por Ortega no tiene ninguna sinceridad de por medio. Trata de engañar a la gente y de engañar principalmente a la comunidad internacional. El primer, por ejemplo, lo que yo estuve viendo es que el primer tweet del señor Augerí, de español, que estuvo aquí, que estuvo en Nicaragua con los diputados, eurodiputados, fue de alegría. Y después se dio cuenta que era un juego de la dictadura. Entonces hay que explicar exactamente qué es lo que está pasando, que no ha liberado a todos los presos políticos todavía, faltan como 89 presos que están todavía en las cárceles, hay que hacer transparente las torturas y el maltrato que han sufrido todos los presos políticos. Si hay algo común que de las diferentes exposiciones que han hecho en diferentes momentos los diferentes presos, es la tortura, el maltrato, etcétera, que sufrieron en las cárceles. Ese es un elemento importante para mostrar de que la dictadura seguía reprimiendo incluso a las personas que estaban ya prisioneras. Y el segundo reto que se tiene es explicar a la comunidad internacional y a los mismos nicaragüenses en el exterior cuáles son los alcances de esto y cuáles son los retos que nos quedan para derrotar a la dictadura. Uno de los retos que nos quedan es explicar bien. Como ustedes han hecho hoy, yo me he fijado, en Café con Vos ha estado en
permanentemente desde la mañana, transmitiendo todo lo que se ha podido transmitir de la situación de la liberación de estos presos políticos. Es decir, es una manera de tener informado a los nicaragüenses en el exterior. Y el tercer reto es explicarle a la comunidad internacional la verdadera situación del país, que solamente Ortega lo que están haciendo es no cumpliendo con los acuerdos que es, sería la liberación de los presos políticos, de todos, el retorno de los exiliados con garantías nacionales e internacionales, el regreso a los periodistas que están en el exterior, la libertad de expresión y la libertad de movilización y de expresión de todos los nicaragüenses. Son retos que todavía son, digamos, hechos que todavía no se han cumplido y que por lo tanto no se tiene la plena libertad para decir de que se ha vuelto a una normalidad, digamos, jurídica de los derechos humanos de los nicaragüenses. Ese es un reto importante. Y el reto que se tiene al interior de Nicaragua es hacer ver de que se ha entrado a una nueva fase de lucha y que se requiere más organización, menos improvisación. Y ese es algo que cuesta tiempo y perseverancia. Yo creo que esos son los elementos que habría que tener en cuenta presentes ahora en adelante. Vamos a ir a una pausa comercial. Doctor Oscar René Vargas, cuando regresemos, los líderes que estaban encarcelados y que han recuperado su libertad deben incorporarse de inmediato a esa alianza cívica que ha sido el vehículo por medio del cual las demandas de la población han estado de cara a la dictadura. Lo decía Miguel, lo decía Félix Maradiaga, lo decía el tema de la unidad, el tema de unificar y el discurso casualmente de casi todos los que hemos escuchado salir de los calabozos de la dictadura es: hay que unirse. ¿Es posible esto en una Nicaragua en la cual los intereses particulares se han puesto delante de los intereses de la nación? Históricamente ha llegado el momento de hacer a un lado esa tradición y poner a una nueva, valga la redundancia, Unión Nacional Opositora de 1990 para salir de la dictadura sangrienta de Ortega y de Murillo. Vamos a la pausa y regresamos con el doctor Oscar René Vargas. Disfruta de Café con Voz. Buena, regálame un minuto. Cámbiate el chip. Disfruta de la mejor tarifa solo con tu nuevo prepago Plus de Claro. Llama a Números Claro, Costa Rica, Estados Unidos y Canadá a solo 2 pesos el minuto y a otras operadoras nacionales a solo 3 pesos el minuto. ¿Qué esperas? ¡Cámbiate el chip ya! Mi crédito ha sido una pieza fundamental en mi negocio, ya que gracias a ese crédito compré mi primera máquina. Mi crédito está haciendo muchas cosas buenas con el productor y el trabajador, ¿verdad? Gracias a mi crédito, que me apoyaron, pude poner comedor y fritanga. Disfruta de Café con Voz. Acá estamos, amigos, gracias por seguir con nosotros. Si usted quiere ver televisiones o televisoras locales acá en Estados Unidos de Nicaragua, si usted quiere ver Canal 10, por decir una cosa, quiere verlo aquí en Estados Unidos, entonces tiene que marcar el siguiente teléfono, 305-749-1199. A ver, perdón, 305-749-799. Ese es el teléfono de IPTV. A ver, repetímelo. 305. Uh-huh. No tengo micrófono. Te das cuenta que te quitas el micrófono y ese es el problema. 305-749-7199. IPTV le ofrece los servicios de canales locales de Nicaragua, de México, de Centroamérica y Suramérica. Solo por $18 al mes.
Marque de nuevo, Winston, 305-749-7199. IPTV lo está esperando para brindarle el mejor servicio en televisión por cable. Doctor Oscar René Vargas, le dejaba una pregunta antes de ir a la pausa. Le decía, la unidad es el terror de Ortega. La desunión es lo que genera la posibilidad de continuar dándonos qué hacer, como decimos en el país, aunque sea desde abajo, porque de pronto uno pudiera creer que Ortega sabe que está perdido en el sentido electoral, pero apuesta a quedarse gobernando desde abajo o dándonos qué hacer, como decimos, desde abajo ante la posibilidad de unas elecciones. Esa unidad, yo he escuchado a Miguel Mora, he escuchado a Edwin Carcache, he escuchado a Amaya, he escuchado a Irlanda, a Cristian Fajardo, a Joran Suazo, hablando de la necesidad de estar unidos. ¿Es posible esto alrededor de esa alianza cívica que ha sido el automóvil por medio del cual las demandas de la población han llegado hasta la mesa de negociación? Yo creo que sí, es posible. Y voy a explicarte por qué. Las unidades anteriores se montaban alrededor de los viejos políticos tradicionales que tenían sus mañas, sus intereses, etcétera. Esta unidad, la nueva unidad que se está forjando, se está montando sobre el liderazgo que se ha conformado en la lucha social, en las cárceles, donde los intereses particulares son puestos en segundo plano por el interés general de la lucha. En ese sentido, la unidad actual tiene otra característica de la unidad de lo que fue, digamos, en 1990. Y esa es la ventaja que hay. Es un nuevo tipo de unidad. Alrededor de un nuevo liderazgo político. Liderazgo político que no todos los líderes políticos actuales, me refiero a todos los líderes de los jóvenes, de menores de 40 años, menores de 30 años, y alrededor de los 20 años se ha forjado en la lucha social, se ha forjado en la cárcel. La cárcel es una de las, digamos, de las escuelas políticas más importantes que hay en el mundo siempre. ¿Por qué? Porque se intercambia opiniones, se intercambia manera de pensar, sin ningún interés personal, sino buscando cómo estos prisioneros encarcelados buscan cómo, qué es lo que van a hacer al salir de la cárcel, porque también estaban conscientes que su salida era tarde o temprano. Entonces, esa unidad forjada en la cárcel, forjada en la lucha, es diferente a la unidad que se formó en los años 89-90, que era alrededor de los de conciábulos que se hacían en hoteles o en casas o en diferentes casas de los partidos políticos tradicionales. Entonces, estamos viendo nacer un tipo de unidad diferente, y esa es lo que se están apuntando tanto Miguel como los otros, como Carlos Brenes, como o los que estamos afuera. También yo apoyo ese tipo de unidad, yo no tengo ninguna pretensión de nada, sino apoyar. Y ese es lo más importante, porque uno reconoce que hay un nuevo liderazgo que sustituye al liderazgo anterior. Y ese es el punto fundamental que permite garantizar de que esta unidad es diferente. Creces, y voy a ser claro porque veo algunos mensajes en el Facebook que dicen, estás tratando de maquillar, me dicen, a la alianza. Yo no estoy maquillando a nadie, estoy preguntando las cosas que la gente está inquietándose alrededor de cómo enfrentar a la dictadura. Hay intereses que chocan entre los que estaban escarcelados y los que están en la alianza sentados. ¿Esos intereses son irreconciliables, si es que existen, según su visión? ¿Qué cree usted, doctor? No, porque la realidad es la siguiente. El liderazgo real son la gente que estaba en la cárcel. Son la gente que está en el exilio. La alianza ha tenido un papel importante y eso hay que reconocerlo. Pero también es un papel que ha servido para llegar a la siguiente estación de trenes. Es decir,
la lucha esta es como una estación, como un tren que va de estación a estación. Y la alianza nos llevó a una estación. Ahora comienza el camino a una nueva estación de tren, que la nueva estación es la derrota definitiva de la dictadura. Y entonces yo no, en el tren cabemos todo, porque vamos a la misma, al mismo objetivo. Entonces yo no lo veo que sea, que contradicciones sí puede haber, siempre hay contradicciones. Y eso es normal, es un proceso social. No tener contradicciones sería lo que pasa con la dictadura, que ahí nadie habla, nadie dice nada, nadie piensa, porque el único que tiene derecho a pensar son el Ortega y Murillo. ¿Cómo lograr esa unificación? Es decir, estamos hablando de estudiantes, estamos hablando de campesinos, estamos hablando de comerciantes, estamos hablando de empresarios, estamos hablando de diversos sectores que han estado involucrados en la lucha, entregando cada quien lo que le corresponde. ¿Cómo, según su visión, se podría lograr esa unificación? Y estamos hablando también de partidos políticos y movimientos que están también detrás de la movilización. ¿Cómo lograr escoger un liderazgo sin que eso signifique destrozarse entre sí, entrar en un pleito intestino, que es lo que quisiera la dictadura? ¿Cómo lograrlo? A través de unas elecciones primarias, a través de un proceso de selección en el que la población dé su voto inmediato, directo, para quienes quieren que sean sus líderes. ¿Cómo sería lo más indicado, según usted, doctor? Bueno, yo creo lo siguiente, Luis. La lucha sigue. No se ha acabado. Y por lo tanto, así como se ha construido el liderazgo de estos muchachos, el liderazgo del movimiento campesino. Hay que recordar que yo recuerdo que hace como en el 2013, que comenzó el movimiento campesino, Medardo Mairena y Doña Chica no tenían ningún liderazgo nacional. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que tanto el liderazgo de los campesinos como el liderazgo de los estudiantes, de la población en general, y de la misma alianza cívica se ha forjado alrededor de la lucha, alrededor de la lucha contra la dictadura. Entonces esto va a seguir forjándose de la misma manera y se va a ir decantando. Cada quien va a llegar hasta donde quiera llegar, hasta donde pueda llegar. ¿Qué es lo que viene ahorita? Lo que viene ahorita, yo creo, es que la dictadura va a buscar cómo poner en agenda el tema de las elecciones. Y aquí hay que estar claro que las elecciones también significa para Ortega un problema fundamental. El problema es cuándo quiere hacer las elecciones. 2021, como dicen ellos, imposible. 2020 es lo que yo calculo que puede pasar. ¿Cuándo? 2020, marzo, noviembre. 2020, bueno, todas son fechas que se tienen que establecer. La característica tiene que ser que la discusión tiene que darse alrededor de la posibilidad que pueda haber candidaturas a nivel municipal que sean de suscripción popular. Ese es un elemento central para poder garantizar el liderazgo que se ha forjado en este año que hemos pasado, en los últimos 14 meses. La suscripción popular te garantiza que el liderazgo, digamos, de León o de Masaya, que surgió en la lucha, sea posible que ese liderazgo sea establecido por la misma población, no, y no sea un partido político determinado. Entonces, eso va a permitir, hay que tener en cuenta que se tiene que aceptar que haya una diferenciación de manera de pensar. No todos tienen que estar en un solo partido político. Todos tenemos que apoyar al mejor liderazgo de cada municipio, de cada diputado municipal. Y ese es el liderazgo que se tiene. Y el liderazgo final, digamos, el candidato a la presidencia o la vicepresidencia, bueno, va a surgir de estos liderazgos locales.
es los liderazgos locales los que van a elegir a este líder, al líder que nos va a representar en la lucha contra la dictadura al final. Entonces, una última pausa. Este es un proceso de organización, proceso no largo, sino de día a día, no es de un solo día, es que ir pensando todos los días. Vamos a ir a una pausa, la última, doctor Oscar René Vargas. Usted dice 2020, las elecciones, las calcula. ¿Qué lo lleva a concluir que Ortega sí va a aceptar que se adelanten las elecciones? ¿Y cuánto puede cambiar, según su visión, la idea de la comunidad internacional sobre Nicaragua, sobre sanciones, sobre la Carta Democrática Interamericana, a partir de lo que ha ocurrido entre ayer, hoy y lo que va a ocurrir mañana? Vamos a la pausa y sus respuestas después de la misma. Disfruta de Café con Voz. Le saluda Nicolás Aguado, de aquí de Aguado Immigration Firm. Nosotros somos abogados dedicados exclusivamente al área de inmigración. Es muy importante que al momento de hacer un proceso legal, usted busque una persona que esté calificada en el ámbito y que sea un abogado. Recuerde que no todo notario es abogado y es muy fácil sacar un notariado o es muy fácil caer dentro de una trampa de personas que no tienen escrúpulos. Nosotros aquí le podemos ayudar. Estamos ubicados en la ciudad de Coral Gables, en Miami. La dirección es 250 Catalonia Avenida, Suite 500. El número de la oficina es el 305-444-8886. Y estamos en los medios sociales bajo Aguado Immigration Firm. Muchas gracias. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz. Pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café, ay, es café con vos. Es café con vos. Por negocios o vacaciones, en avión o crucero, a cualquier parte del mundo, ahorre tiempo y dinero comprando en Agencia del Viajero. Llame gratis o visítenos en línea en delviajero.com y compra con nosotros hoy mismo, porque Agencia del Viajero tiene el paquete ideal para usted, con la mejor tarifa. Recuerde suscribirse a nuestra lista de correo y recibe las mejores promociones. Ya lo sabe, ahorre tiempo y dinero comprando en Agencia del Viajero. Disfruta de Café con Voz. Gracias, amigos, por seguir con nosotros. Cerrajería Ramos los está esperando acá en la Florida para que usted dé a hacer su llave, su copia de llave, el trabajo de su cerradura, la abertura de su vehículo, cualquier trabajo de cerrajería. Cerrajería Ramos los está esperando acá en Miami. 305-541, Winston. 541, Winston. 7646. ¿Y ahí, hermanito? Tienen que aprender todo. Ah, ok. ¿Se te pierde la llave? No, ahí voy a Cerrajería Ramos. Llamar por teléfono. Ah, bueno, pues, pero yo entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago yo si estoy viendo Café con Vos? Me voy al programa anterior y a ver. A ver los teléfonos de Cerrajería Ramos. Doctor Oscar René Vargas, en la última parte, en los últimos minutos que nos queda de programa, ¿por qué usted cree que Ortega sí va a adelantar las elecciones y además de eso va a cambiar la visión de la comunidad internacional en relación a la dictadura a partir de la salida de los que estaban en las cárceles? Bueno, yo creo que Ortega, eso es lo que busca, con la salida de los que estaban en la cárcel, pero que todavía faltan 89, lo que busca es cambiar la visión del exterior. Y también no me extrañaría que desde hoy, que estamos al 18, Ortega anuncie que está dispuesto a adelantar las elecciones para que tenga una influencia mayor en tanto en la decisión del Congreso de los Estados Unidos como en la reunión de la OEA del 26-28. De este mes. Ese es el objetivo de Ortega. Es decir, Ortega logró
contener el movimiento social con la represión, y ahora busca cómo contener el movimiento, las sanciones internacionales. Aquí es, yo creo que ese es el trabajo más importante que queda para ustedes. Digo para ustedes, los periodistas que están en el exterior, los periodistas independientes que han continuado la lucha desde el exterior, informando, transmitiendo la verdad, y creo que eso es lo que se necesita ahora para demostrar o mostrar de que Ortega lo que quiere es bypassear las sanciones, aunque no quiere permitir la liberación completa de todos los derechos humanos del país, o todos los derechos sociales y políticos de los nicaragüenses. La prueba está de que Ortega sigue la represión, que hoy en la mañana que liberaron a la señora, a las presas políticas, fueron a atacar las diferentes casas, a los diferentes, han llegado siempre a molestar a los liberados, y que continúa la represión. Hoy estuve viendo en la mañana que en el edificio del BAC hicieron una protesta express festejando la liberación de los presos, y 45, 50 paramilitares estaban tratando de reprimir esa manifestación express dentro de un perímetro privado. Entonces, Ortega va a continuar con la represión para poder contener y poder evitar la segunda ola social. Y eso es lo que hay que mostrar a la comunidad internacional, que Ortega continúa su misma lógica. Lo único que ha cambiado es la manera como quiere ganar tiempo y cómo desarmar la lucha interna y la lucha y las sanciones internacionales. Agradezco que nos haya atendido. Ortega quiere hacerlo, para el 2020, porque Ortega sabe de que no puede llegar al 2020, la situación económica no le permite. Entonces, él adelantando las elecciones, anunciando la adelante de las elecciones, piensa, digamos, descompresionar la situación económica, que comienza a recuperar la situación de la economía. Porque si él llega a una situación económica en que que se demuestre que él no es la solución, evidentemente que va a ser barrido en las elecciones. Ortega, si quiere mantener cierta cuota de poder, y él está calculando que adelantando las elecciones tiene más posibilidades de tener una cuota de poder mayor que si las elecciones sean más tarde. Porque si las elecciones sean más tarde, él puede ser eliminado antes de esto. ¿Por qué? Porque yo no descarto nunca que mañana, si él se mantiene en el poder a costa de cualquier espacio, puede hacer también darse un golpe de Estado para un orteguismo sin Ortega. Pero que sin Ortega significaría también para él una pérdida. Entonces yo creo que las elecciones se pueden dar el próximo año. Lo que no sé si puede ser en marzo o puede ser en noviembre, va a depender de la cuestión técnica que hay, puede decir, de transparentar todo, cambiar el Consejo Supremo Electoral, cambiar todo el sistema que hay montado para hacer fraude y hacer transparentes las elecciones. Gracias, doctor Oscar René Vargas, por habernos acompañado. Sus reflexiones siempre son bienvenidas, su análisis y su visión a este programa que siempre está abierto para usted. Un abrazo. Mucho gusto, Luis, y saludame también a Winston. Ahí está Winston escuchando. Ha sido un placer escucharte y te felicito porque ha sido fantástico tu programa de todo el día de hoy. Gracias, doctor Vargas. Un esfuerzo extraordinario de Voces en Libertad, la plataforma que periodistas independientes de Nicaragua,
de periodistas nicaragüenses que están en Costa Rica, de periodistas nicaragüenses que están en España y que estamos en Estados Unidos y otras partes del mundo, hemos logrado conformar para mantener informada a la población y hacerle frente al cerco informativo que la dictadura ha querido establecer en nuestro país y que no ha podido. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Winston. Un esfuerzo extraordinario también el tuyo, Ana Laura. A cada uno de los miembros de la Alianza de Voces en Libertad, gracias por haber reportado cada una de las cosas que estaban ocurriendo en León, en Masaya, en Bluefield, en cada una de las localidades donde estaban llegando los rehenes políticos. Hay que ir al parque, Winston, al parque Rubén Darío, acá en Miami. Hay que dar una vuelta al parque. Ahorita hay un plantón, ¿no? Y después vamos a la fritanga. Y después vamos para la fritanga. ¿Cuál es la que nos queda más cerca de ahí del parque? 158 US1, dice por acá Estefan, que nos ha estado acompañando también. Miren, este es un día histórico. Hemos logrado dar pasos muy, pero muy certeros. Y la dictadura está retrocediendo y va retrocediendo a regañadientes, dibujándola como quieran, pero va retrocediendo. Desde ya pienso, Winston, el día que toque escoger a alguien, a quien sea, yo no voy a pensar en nadie en específico. A mí me interesa salir de Daniel Ortega. Ese es mi mensaje. No me interesa quién es el candidato, porque no estoy por candidato. Estoy por mi Nicaragua sin Ortega. Así que no me importa el candidato que sea. Me interesa que Ortega se vaya, que su mujer asesina se vaya y que todos sus asesinos se vayan al carajo y que nunca más vuelvan. ¿De qué se van? Se van. Gracias por habernos acompañado y recuerde que los muertos, los heridos, los desaparecidos, los que están todavía de rehenes políticos, los que estamos en el exilio, nuestras familias y la mayoría del país, seguimos pidiendo verdad, justicia, libertad y democracia. Cambio, cambio y cambio. Manténgase firme y digno y recuerde, no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Voz. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Voz.